esta hora, vamos a seguir por aquí. Tiro, no te tires, que eso está hondísimo. No te tiras, tira, es un exacto. Ay, 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 ay. Dios mío, cuidado, cuidado. Agárrate del vehículo. Agárrate del vehículo allá para que te suba allá en ese muro de del frente de la casa, mi hijo. Ay, Dios mío. Ya, yo creo que lo van a ayudar, Dios mío, qué agonía. Cuando pise tierra dominicana, donde nacen las canciones sentidas, es allá donde tengo mi familia. Kilómetro 15 y medio, los Alcarrizos. Es pobre, pero los Alcarrizos. La verdad es que esto indigna, esto no tiene otra palabra. Aquí parece que el funcionario público puede hacer lo que quiera. Miren cómo personas que tienen criterio están debatiendo de una manera que exonera la responsabilidad del funcionario público. El desastre que pasó por la lluvia del viernes es responsabilidad de cuatro personas, para que estemos claros. Son los cuatro síndicos, los cuatro del Gran Santo Domingo. Eso es así de sencillo. Todo lo que se inundó, todo lo que se perdió ahí es responsabilidad, dentro del Gran Santo Domingo es responsabilidad de esas cuatro personas. Los cuatro síndicos. Gente que aparentemente son muy buenos buscando votos y muy malos haciendo su trabajo. De esa gente haber estado en lo que tenían que estar, ese sistema de desagüe, ese alcantarillado, que es responsabilidad de todo ese ayuntamiento, hubiera estado preparado para recibir esa agua y más. Porque el desastre que pasó aquí, señores, no sucedió en un paraje por allá, por el interior del país, donde no hay recursos ni materiales para nada, que debería de haberlo, si hay gobierno ahí. Ocurrió aquí en el Gran Santo Domingo, en la capital de la República Dominicana y en la provincia de la periferia de ella. Eso no tiene nombre. Eso no tiene manera de justificarse, señores. Entonces, aquí nadie le quiere meter mano porque son los que tienen cargo, porque tienen poder, porque están en el partido del gobierno. Nosotros tenemos que dejarnos de eso, señores. Nosotros ya tenemos que empezar a enseñarle a esa gente, a esos funcionarios públicos, que aquí hay consecuencias por los disparates que hacen. Eso, en materia judicial, se llama demanda en responsabilidad patrimonial. Esos cuatro síndicos tienen que responder con su patrimonio personal por esa negligencia, por esos daños que causaron. Aquí hubo gente, señores, que lo perdió todo, básicamente, todo. Al que se le metió toda esa agua en su casa, desde el motor o el carro que tenían en la marquesina, que todito vimos los videos con el agua por el techo, siguiendo más para adentro, su electrodoméstico, su mueble, lo que sea que tuviera, su ropa, su cama, lo perdió todo. Así de sencillo, lo perdió todo. Y miren, señores, nosotros quisiéramos ayudar a todo el mundo con todo. Pero C3 nació de una acción judicial y nosotros pensamos accionar. Nosotros planificamos accionar, pero debido a que nosotros no tenemos recursos ilimitados, no tenemos personal ilimitado, nos vamos solamente a quedar con 1,000 personas que hayan sufrido daño en su vehículo de motor por el agua. Vehículo de motor, señores, es desde el motor de dos ruedas que usted tiene hasta la guagua de pasajero o camión que usted utiliza para conchar o para mover carga y mantener a su familia. Solo eso podemos manejar. Si hay un mínimo de 100 personas, conseguimos personas que aporten económicamente a esa demanda. Pero lo ideal sería 1,000. ¿Y qué significa eso? Que conseguiremos personas que aporten.
que ustedes no van a tener que pagar un solo centavo. Así de sencillo. Si ustedes escriben a este correo que le estamos presentando y están dentro de los requisitos que nosotros necesitamos, usted va a ser representado en una demanda en un tribunal y usted ni siquiera va a tener que ir. Así de sencillo. No va a tener que perder tiempo, no va a tener que gastar dinero, no va a tener que incurrir en ningún gasto, porque nosotros nos vamos a encargar de eso dentro de los límites que ya le hemos señalado. Y miren, señores, nosotros estamos más que conscientes que en este país, en República Dominicana, cuando a alguien le hablan de que tiene que bregar con tribunales, se hace la idea que va a tener que ir al tribunal 20, 30, 40 veces. No, miren, nosotros estamos conscientes de lo que pasa cuando un ladrón entra a su casa, por ejemplo, que la policía lo tiene preso y dice, usted tiene que ir a poner la denuncia, usted tiene que ir a poner la querella, y el fiscal lo hace ir 10, 20, 30 veces, y a usted en su trabajito le dicen, hey, si tú sigues yendo ahí yo voy a tener que salir de ti, o si usted se la busca moviéndose en la calle y se tiene que meter el día entero en un tribunal, entonces usted está perdiendo dinero con el que usted mantiene a su familia. Por eso nosotros nos vamos a encargar del proceso y usted no va a tener que ir al tribunal. Así de sencillo. Siempre y cuando llene los requisitos que estamos buscando. Y miren, si nosotros no nos ponemos en esto, esto va a seguir pasando. Hay más agua anunciada para el jueves. Y yo no vi a nadie metiéndole mano a los sistemas de desagüe en el Gran Santo Domingo. Yo tengo rato andando en mi vehículo y yo no he visto a nadie ponerle la mano a eso. Eso se quedó tal cual. O sea, prepárense para más daño todavía. Si nosotros no empezamos a caer arriba a los funcionarios públicos para que ellos sufran consecuencias y ellos siguen creyéndose intocables, vamos a seguir en este camino. Y déjenme decir una cosa. ¿Por qué, Mil? Porque si no nos hacen caso aquí en República Dominicana, nosotros vamos a los tribunales internacionales. Y cuando en un tribunal internacional, nosotros que hemos participado en procesos internacionales, ven un documento con 1,000 personas reclamando, se le pone atención. 1,000 es un grupo considerable de personas. Se le pone atención aquí y donde sea. Eso tiene mucho peso en un tribunal internacional. Así que yo creo que en el área del Gran Santo Domingo, con la cantidad de personas afectadas por el agua, que, señores, miren, a mí me mandaron un video de gente andando en una canoa, remando en el área, con una calle inundada, una calle, con la cantidad de personas que sufrieron daño, llegar a ese numerito 1,000, no es nada, señores. Nosotros no podemos permitir que esto siga pasando.